Seguro que reconocen este local por su fachada. Fue un restaurante chino, el primero que se abrió en la provincia de Cádiz y uno de los primeros de Andalucía a principios de los 80. Cesó en su actividad como restaurante chino hace unos meses y desde hace escasas semanas ha abierto con nuevo contenido, nueva cocina. Nos vamos con la cocina hindú, la cocina india de Nur Mahal. Nos depararán seguramente muchas sorpresas. Kumar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Bien. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este restaurante, que lleva muy poco tiempo abierto, lleváis apenas un mes, ¿no? Dos semanas. ¿Y qué tal la respuesta en Jerez? Muy bien. Empezasteis, habéis empezado en Chiclana primero, tenéis un restaurante allí hace 5 años, Taj Mahal. Taj Mahal, efectivamente, tiene mucha aceptación, buena clientela. Sí, muy buena clientela. Y apostáis por venir a la principal ciudad de la provincia, en población, que es Jerez. Sí. Y bueno, estáis en un local, además, histórico. Sí, es una zona histórica. Efectivamente, restaurante chino toda la vida. Ahora cambiáis una cocina por cocina india, auténtica cocina de la India. Ajá. ¿Tú eres del norte de la India? Sí, norte de la India. Jugamos con muchas especias. Sí. Y nos compramos carne de aquí, pero todas las especias que lo usamos, eso todo traemos de la India. Uh-huh. Y arroz, tenemos dos tipos de cerveza de la India también. Sí. Que tiene buena combinación con la comida. Uh-huh. Y pues estamos aquí. Y más de 36 tipos de especias. ¿Y todas de la India? Todas de la India. ¿Y se especia el pescado, se especia la carne, tipo cordero, tipo pollo, sí, tipo...? Con pollo, corderos, gamba. Uh-huh. Y con verdura también trabajamos mucho. Bien. Sí. Bueno, pues va a ser un placer poder comprobar in situ cómo es la cocina de Nur Mahal, restaurante indio aquí en Jerez. ¿Pasamos? Y esto que vemos aquí, Kumar, esto es lo que habitualmente se hace en los bares, mesones, restaurantes españoles, de ponerte unas aceitunas, unas zanahorias aliñadas. Al principio, después de tomar la nota, por ejemplo. Ajá, y esto sí. es una torta de... Esto es un pan de lenteja, por ejemplo. Ajá. Molida, lenteja y arroz. Lenteja y arroz. Y se pasa al horno luego, se hace una masa, sí. Se pasa por el horno. Sí, sí. ¿Vale? Por el horno. Y esto tiene aquí tres salsas que estamos... Uno de mango. Mango. Y yogur con menta. Sí. Cebolla, pimienta, pepino y picante un poquito. ¿Un poco de picante? Sí. ¿Un poco de picante para vosotros es muy picante? Mediano, tampoco muy fuerte. Bueno, vamos a probarlo, salimos de duda. ¿Eh? A ver cómo está el picante este, si realmente... ¿Es poquito picante o es...? Muy fresquito, es como un picadillo. Sube el pique. Pues mira, se me está bien antojando ahora empezar el aperitivo. Como estamos en Jerez, si te parece, vamos con vino de Jerez. Yo me tomaría un tío Pepe con esto, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ya viene por ahí el tío Pepe, que vamos a aprovechar también para... Estos entrantes, yo creo que pueden ir muy bien porque ya tenemos aquí, aparte de la torta de lentejas que decíamos antes, esto por ejemplo... Son empanadillas de verdura. Empanadillas de verdura. Sí. Especiada, me imagino, verduras, ¿con qué tipo de especias? Este no lleva muchas especias. ¿No lleva mucho? No. Esto por ejemplo, harina de blanco trigo. Sí. Y preparado con patata y guisante relleno de verdura, por ejemplo. Ajá, perfecto. Un poquito... No llevo muchas especias, por ejemplo. Muy bien. ¿Y luego tenemos por aquí unos rebozados? Sí. Son coliflor. Esto es un plato de mix vegetal-verdura, nos llamamos. Sí. Como coliflor, rebozada con harina de garbanzo, uh-huh, frito. Y cebolla, rebozada harina de garbanzo. Sí. Y tiene semillas de cilantro, por ejemplo. Esto es este que es un poco más oscuro, frito, ¿no? Sí. ¿Vale? Y berenjenas, también rebozada con harina de garbanzo y frito. Sí, sí. Y patatas. Y eso es queso casero. Ah, queso casero. Nos preparamos aquí. ¿Un queso frito? Frito. Ajá. Esto también rebozado con harina de garbanzo y frito. Pollo con yogur menta. Y se llama mix grill. Cordero, pollo, gamba y carne picada. Shish kebab.
Bueno, en esta comida contamos colaboración con la presencia del responsable de marketing de Tío Pepe, José Argudo. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar contigo aquí. El placer nuestro, vaya mesa que nos han puesto, una auténtica maravilla. Queremos descubrir cómo efectivamente ante el picante, ante las especias, el cilantro, el comino, el curry, la cúrcuma, el protagonismo que pueden jugar los vinos de Jerez, de González Vieja en este caso, y que podemos... Lo vamos a ir descubriendo, porque efectivamente en este panel de sabores, de maravillosamente concebido, incluso de vida visual, seguro que se van a ir comportando fenomenal. Pero yo, seguro que en cuanto le metamos mano, nunca mejor dicho, y nos llenemos la boca de especies y de sabores contundentes, seguro que, por ejemplo, la neutralidad del Tío Pepe hará que se disfrute fenomenal, ¿no? Y luego vamos a ir buscando esas armonías con los agridulces, con los contrastes. Yo creo que hay que quitarse corsé y descubrir, igual que la cocina hindú en este caso tiene unas posibilidades que muchas yo estoy descubriendo hoy. El vino de Jerez siempre puede acompañar perfectamente a esta cocina tan sofisticada, tan aparentemente compleja, pero que también puede ser tan neutra muchas veces, con esa apertura prácticamente sin ningún aliño ni nada, con lo cual vamos a ir disfrutando de esta comida y viendo cómo los vinos de Jerez se comportan. Perfecto. Las tres salsas que hay aquí por recomendación de Kumar, y vamos a ver cómo es el resultado con estos entrantes. Bueno, hemos unido el yogur, la menta, el picante, la cebolla, le da un resultado bastante interesante como acompañante de este frito, que ya digo, es un frito que el aceite que se utiliza simplemente es para freírlo. Una vez fuera, sí, está perfectamente escurrido, no está aceitoso, está muy muy sabroso, crujiente. Este frito solo usamos lo que hay, nada más frito. Además, todo cocinado en sartén. Frito solamente tenemos 4 variedades de entrantes, nada más. Y como comentaba José, como la salinidad, como el fino Tío Pepe en este caso, el ligero picor que te queda en boca, como te lo suaviza. Digo, para las personas a lo mejor que les pueda parar un poco toda la comida picante, el acompañamiento con vino fino en este caso es ideal. Yo creo que sí que no, ¿verdad? No ayuda a esa mezcla que nos ha sugerido de salsas. Cuando he tomado el fino, ha elevado todos esos componentes. Efectivamente. ¿No? Con ese toque salobre que tiene, sin duda, le da a mí me parece que le da una profundidad. Sí. Y también la tiene el vino, pero me encanta, ¿no? La combinación es perfecta. No sé qué te parece a ti, ¿tú qué opinas del fino? Sí. ¿Te ha gustado la combinación? Tiene muy buena combinación. Muy buena, ¿verdad? Sí, muy buena. Estamos descubriendo la comida hindú, el vino de Jerez en tierras jerezanas y cómo perfectamente maridan estos sabores que de momento aquí en Jerez efectivamente no eran muy, muy habituales. Eso es una especie como de verdura al horno. Kumar, cuéntanos. No, este es pechuga de pollo. Ah, esto es pechuga de pollo. Pechuga de pollo. Marinado con especias. Sí. Y con espinaca y menta. Y preparado en horno. Ah, esto es la pechuga. Sí. Es que así, a simple vista parecía una col. O una col demasiado grande, desde luego. Hemos servido un poquito de verdurita, por ejemplo, con limón. Y con el salsa de curry. Esto va con la salsa de curry. Con salsa de curry. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a servir un poquito de esto. Es que yo estoy... ¿Esta salsa de curry? Esta salsa de curry, ¿verdad? Sí. Salsa de curry. Caliente, por supuesto. Eso ocurre, sí. ¿Cómo? Vale. Bueno, José, hemos cambiado de vino porque ya entramos ya con la potencia de una carne especiada, con la salsa de curry, y yo creo que tenemos que subir un grado más. Salimos del fino Tío Pepe y nos vamos al amontillado Viña en este caso, ¿no? Sin duda, yo creo que evolucionamos, ¿no? A mí se me estaba haciendo la boca agua cuando estaba describiendo el plato, ¿no? Esas mentas, esas especies, con la pechuga, con ese tostado que tiene. Yo creo que va a ir fenomenal a este vino, que no es más que una evolución del Tío Pepe, ¿eh? Donde lo vamos a encontrar más contundencia, pero al mismo tiempo va a seguir refrescando muy bien el paladar. Yo creo que va a encajar perfectamente. Thank you.
tipo de especias lleva, Kumar, el pollo este? Espinaca y menta. Espinaca y menta. ¿Y esto con la carne cruda todavía? ¿Cruda? ¿Se deja macerar? ¿Se deja...? Sí, marinado, por ejemplo. Sí. Dejamos un par de horitas. Sí. Y en especias, por ejemplo, comino molido, semilla de cilantro molido, y cúrcuma, sal, vinagre, limón. Y después un par de horitas. Son, mete espinaca y menta. Sí. Y después rebozado, por ejemplo. Y después, los pinchos que tenemos, un horno especial de la India, sí, de tierra, y se prepara ahí en ese horno. Me encanta cómo realza, por ejemplo, un ingrediente fundamental en este plato, como la menta, como el contraste con el viñagre, que es muy salobre, muy salino, muy sápido también, que tiene mucho sabor. Sin embargo, la menta aparece en el postgusto, me parece que es genial. Aparece la menta. Un disfrute, ¿eh? Aparece el comino. ¿Verdad que como que te vuelve a brindar lo que te hace? Absolutamente. La retronasal, ¿sí? Yo creo que hemos acertado muchísimo con él, dándole un pasito más al vino de Jerez, en este caso la presencia de Amontillado. Bueno, seguimos por aquí probando más platos deliciosos de Nur Mahal. Tenemos por aquí... Salsa de Balti. Kumar. ¿Salsa de? Balti. Balti. Balti se llama. ¿Qué tiene exactamente esto? Es... Tiene con trozos de pimiento, sí, verde y rojo, con cebolla fresca y cilantro, sí, y jengibre fresco. Ajá. ¿Tiene algún tipo de carne? ¿Tiene algún tipo de...? Sí, se puede elegir. ¿Sí? Pollo, cordero o de gambas. Vale, en este caso creo que va cordero, ¿no? Sí, este es de cordero. Vale, perfecto. ¿Esto con qué lo podemos mezclar? Mira, yo estoy viendo por aquí estos panes, sí, que tienen una pinta extraordinaria. Este que tienes aquí, por ejemplo, a tu derecha... Este es un pan de ajo. ¿Pan de ajo? Sí. Vale. Nuestro, por ejemplo, pan y arroz son para mezclar con la comida. Sí. Como acompañamiento. Ajá. Sí. Es un tipo de pan... con la salsa y mojando con el pan. Ajá. Sí. Bien. Este es de ajo, este un poco más adelante... De mantequilla. Sí. Y de queso. Y ese de queso. Sí. Vale, perfecto. Y tenemos varios de carne picada, de cebolla, de coco, muy aquí bueno. Sí. Yo me voy a quedar con este de aquí primero, ¿eh? Bueno, pues vamos a... Qué salsa más completa, con más potencia, tiene un toque de picante, pero es verdad que no estamos hablando de unos picantes excesivamente agresivos, sino muy, muy agradables. El pimiento rojo, el pimiento verde, ya digo, el picante, la carne, perfectamente de sabor, lógicamente, la combinación con el pan. Tengo por aquí, por ejemplo, algunos de los arroces. Estos arroces los traéis procedentes de la India. Sí. Esto es un basmati. Basmati. Sí. Pero este es un arroz frito con, ¿sí?, azafrán, comino y especias. Azafrán, comino y especias. Vale. Esto lo vamos también a probar por aquí. A ver qué tal, porque bueno, ya decimos que tanto el pan como el arroz se utiliza como acompañantes de los... Sí, complemento. De los diferentes platos. Con carnes de caza... Es que vuelves a comer. Sí, vuelves, sí, a comer otra vez. O sea, es fenomenal, con todas las especies, con toda la contundencia, siendo un vino de una graduación de 16 grados y medio, no estamos hablando, sí, de una de demasiada graduación alcohólica, ajá, que como te decía, conviene a temperarlo, temperatura fresca, y en una copa ancha como la que estamos tomando, una copa alta, que ponga el vino en situación. Y con la cocina especial de tu país, va fenomenal. Llamo tikka masala, salsa, sí, de tomate. Sí. Preparado con coco y almendras y con crema suave. Una crema, un sour cream típico de crema suave, americano, ¿sí? Sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues esto es más que vendemos. Esto es lo que más vendéis. Más vendemos. Y esto es como acompañamiento también de arroces, sí, y demás. ¿O? Todos los platos, sí, hay que elegir arroz o pan para combinar la comida. Esto, vale, es degustación. Como tenemos varios. Sí. Esto es degustación. Bueno, pues vamos con esto y lo ponemos con arroz, por ejemplo. Sí, sí. Pues será una buena cosa. Es un poco más suave, ¿no? O sea, seguimos portando con el amontillado. Sí. ¿Vale? Muy bien. ¿Lo te voy a servir, Kumar? ¿Vale? Gracias. ¿José, te sirvo? Sí, por favor. A ver, voy a poner un poco por aquí. Ahí.
Vale. ¿Le metemos también un poco de arroz o pan de queso suficiente para...? Pan de queso y un poquito de arroz. ¿Sí? Sí. Le damos al arroz... Bueno, yo tenía por aquí uno antes con azafrán. Y... Venga, voy a seguir con azafrán. Un poquito más de vino. Perfecto, gracias. Gracias, José. Sí, sí. Lo del plato estrella tiene su explicación, ¿no? Porque es muy, muy representativo de la cocina vuestra, pero... Sí. Vamos ahora... Esto es uno de los platos estrella, sí, de Nur Mahal. Sí. Esto es un plato al horno, se llama Mix Grill. Tiene pechuga de pollo, cordero asado, pinchos de carne picada, las gambas y muslos de pollo. Vale. Esto es un mixto de carne. Y esto es muy especiado, porque el color delata, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de especias lleva? Este lleva muchas especias. Por ejemplo, la mayoría ya tiene pimienta molida. Sí. Como comino, mixto. Perfecto. Bueno, yo esto le metería claramente, José, un oloroso, porque ya esto necesita un vino con un poquito más de cuerpo, más potente, para contrarrestar las sensaciones en el paladar que vamos a tener a partir de ahora, ¿no? Estoy deseando hincar el diente, pero, sí, pero como tú decías, sin probarlo, y además con esa definición de mix, de mezcla, sí, yo creo que le va a ir fenomenal a este vino, que es un oloroso, sí, clásico de libro, y con ese toque tan especiado que intuye muy, muy bien Eugenio, y que seguro que lo está, veremos cómo el vino de Jerez vuelve a potenciar esa contundencia del plato y lo vuelve a armonizar, que en definitiva es su papel hoy, que los vinos y la comida vayan equilibradas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué motivo en la comida hindú no se toma ternera, por ejemplo? Estamos viendo pollo, estamos viendo cordero, ¿por qué no ternera, por ejemplo? Ternera es sagrado en India. Sí. Sí, por religión, porque un animal ha ayudado mucho. Sí. Y como daba a comer, dice que no gusta comer la ternera. Porque si es un animal que te ha ayudado, no puedes traicionarle luego. No. Sacrificándolo para comida. ¿Y en el caso del cerdo, por ejemplo? No, tampoco. Tampoco, vale. Bueno, vamos con la parte final de los salados, digamos. Sí. Kumar, estamos hablando de unas espinacas con queso. Un queso casero. ¿Algún tipo de, la elaboración, algún tipo de especie, de ingrediente más que...? Sí, está especiado. ¿Sí? ¿Está especiado? Especiado. Ajá. Tiene varias especias y con crema. Crema también. Con crema también. Y mantequilla, lleva un toque de mantequilla también. ¿Toque de mantequilla, queso? ¿Es un queso de oveja? ¿Es un queso de...? No, casero también. ¿De vaca? De vaca, leche de vaca. Leche de vaca, perfecto. Bueno, esto lo probamos ahora. Sí. Aquí tenemos... Otro pechuga de pollo. Sí. Preparado con salsa de mango. ¿Salsa de mango? Mango de curry y nata. O sea, es un agridulce también. Un agridulce. Ajá. No... Es más suavecito todo. Un poco más suave, ¿no? Sí. Vale. Vamos, le va a seguir yendo bien el oloroso, porque el oloroso es perfectamente, sí, camaleónico. Sí, sí, totalmente. Se adapta a cualquier tipo de creación culinaria. Y por último, Kumar. Salsa de korma. ¿Salsa de? Korma. ¿De kurma? Korma se llama. Ah, korma. Sí. ¿Korma es? Con salsa de coco. Sí. Con crema suave. Ajá. Y un poquito de toque como curcuma. Ajá. Y un poquito dulce. ¿Esto era pollo y esto también es también pollo? De pollo. También pollo. Se puede elegir carne, en korma se puede elegirlo, pollo, sí, cordero, gamba o verdura. Vale, perfecto. Sí. Tiene buena memoria aquí para... Hombre, sin duda alguna, pero vemos como es una carta muy completa, en el que podemos, con sabores muy subidos. Bueno, pues vamos a darle aquí al pollo al mango, que... José, ¿se te ha ocurrido que a lo mejor...? Sí, yo creo que esto, a pesar de que, ¿sí?, como tú bien decías, un oloroso seco, por contraste, le va a ir muy bien. Como decías que tiene un dulzor pequeñito, poco, sí, un poco dulzor. Agridulce, ¿no? Vamos a probarlo, si os parece, con este oloroso dulce, que no, sí, no es más un cream, que es un oloroso dulce, que yo creo que le va a ir muy bien. Y así seguimos disfrutando y viendo las oportunidades que nos brinda Jerez con esta magnífica cocina. Bueno, Kumar, llegamos al tramo final de este almuerzo estupendo que estamos disfrutando aquí en Nur Mahal. Tenemos aquí tres tipos de postres. Sí. Si nos puedes describir qué consiste cada uno de ellos. Este por ejemplo. Se llama un crema de mango. Volvemos al mango, sí. Sí. Bolas de leche frita con sirope de azúcar. Sí. Flan de arroz con coco.
Flan de arroz con coco. Sí. Bien, bien. Esto es como una especie de arroz con leche, que llamamos aquí. ¿Eh? Sí. Bien, muy bien. Bueno, yo automáticamente, si José no me dice lo contrario, yo pienso en Pedro Jiménez con los postres. Magnífica elección. Sí, un néctar, por ejemplo. Que es una maravilla. Sí. Fíjate la densidad que tiene este vino. ¿Eh? Maravilloso. Y un nivel de dulcedumbre que con algunos de los postres que nos sugieren va a ser espectacular. ¿Cómo se queda agarrado a la copa además el Pedro Jiménez? Yo señal de que... Voy a optar por un contraste y voy a disfrutar de estos magníficos postres. ¿Sí? con Pablo Cortado Leonor. Ah, mira, el Pablo Cortado también es muy... Fíjate, claro, que fíjate que son vinos, yo diría que casi antagónicos, pero que, sin embargo, yo creo que van a combinar perfectamente con estos postres, ¿no? Sí. Uno por simpatía o por armonía y otro quizás por contraste. Yo me voy a apuntar otra vez al contraste. Venga, bueno, pues tú ganas, creo también, José, tú ganas. Bueno, vamos a, primero, probamos el de mango, ¿te parece? ¿Vale? Al fin y al cabo, canela, arroz con leche, estamos hablando de sabores muy reconocibles, ¿no? El mango ya quizás se sale un poco de los ingredientes habituales que encontramos aquí en los postres, pero estamos hablando de tres postres muy, muy reconocibles, ¿eh? Pero bueno, además, tiene que ir muy bien para contrastar la dulcedumbre que le falta. Seguramente la está aportando con nobleza el Pedro Jiménez, en este caso Leonor. Digo, perdón, Néctar. Señor. Bueno, pues con estos postres que son un buen epílogo para un almuerzo original, con personalidad, distinto, novedoso, hemos venido a conocer el menú, la oferta gastronómica de un restaurante hindú que creo que va a dar mucho que hablar. Lo está haciendo ya, de hecho, Nur Mahal, en el antiguo restaurante chino de toda la vida del Bosque, con un personal nativo de la India y con un tratamiento del producto, con un respeto a las tradiciones, a las formas de elaborar y de cocinar la cocina en su país. Muy interesante. Kumar, muchísimas gracias, enhorabuena por el resultado de este almuerzo. Y a José Arbudo, bueno, creo que hemos descubierto un aliado estupendo para nuestros vinos. Ya lo augurábamos, pero Omar, enhorabuena, porque tu cocina ha sido fantástico y, como Eugenio describe, producto, pasión, y a partir de ahora a disfrutarlo con Jerez. A disfrutar, a boca llena. Gracias. Okay.